Tornem a ser a la mirada, la nostra següent protagonista no té televisió, ni internet, ni tampoc telèfon, ni tan sols té electricitat. És una forma de vida molt ecològica que també ha traslladat a la seva feina. Mireu per què. Ella fa quadres a partir de roba usada que salva d'anar al fems. La recupera, la talla, la cus i la plasma. Un quadre, ara veureu que el resultat és senzillament espectacular. El mercat de Serracó, els dissabtes, no tan sols aglutina venedors de verdures a flors. Regine, nascuda a França, ofereix la seva particular visió dels paisatges de l'illa. Mitjançant la seva imaginació i el seu enginy, de les teles teatres ja no en fan cas, ella elabora quadres. Lo que hago es reciclar artísticamente, digamos, ropa usada, en forma, y lo que hago es, son cuadros que la gente que no lo mira bien siempre piensa que está pintado, pero en realidad no pinto absolutamente nada, todo es ropa, telas que me regala la gente, que compro en los mercadillos, y hace 30 años que hago esto y poco a poco he desarrollado una manera de ver las telas diferente y de darles forma. Y puedo estar pasando 2 horas buscando un trocito minúsculo que a mí solo me va bien si es este color, si es esta forma, y soy muy, muy perfeccionista, digamos. No puede haber nunca 2 iguales porque se me agotan las telas y entonces el cielo será otro cielo y las montañas tendrán otro color, o mi gusto cambia también, evoluciona. De repente un color que siempre ponía me parece demasiado oscuro, demasiado claro, demasiado aburrido. Pero todo depende básicamente de las telas que voy a encontrar. Eso es lo que me da a mí el empujón para hacer una cosa. Sí, bueno, mucha gente quiere saber lo que es lo que compra. Así que es el 80% de la gente quiere algo reconocible. La dragonera, su propia casa. Regine desenvolupa la seva tasca consumint el mínim de recursos i quan es desfà d'ells, per si mateixos es reintegren en el cicle natural, talment fa a casa seva. Una cosa limpia, porque la pintura, yo cuando llegué aquí quería deshacerme de todo lo que no es ecológico, que no es, que ensucia el mundo, era un poco un ideal esto, y este arte, digamos, no ensucia nada. Hace 40 años compramos aquí una finca que muy, muy, muy barata, que no tenía luz y todavía no la tiene, y estamos muy, muy contentos con esto, y una placa solar, y tele no nos interesa, internet yo creo que nunca lo voy a tener, y no me interesa tampoco de momento, el teléfono móvil es una esclavitud. No, hay que ver el lado práctico de las cosas. No quiero vivir en la prehistoria tampoco, pero no quiero que me llamen todo el tiempo. Eso es donde estamos, eso es Serracó, ¿no? Pueblo de Serracó. Eso es como un dibujo de niños un poco. Y no es una cosa que se puede aprender porque no, la técnica es muy básica. Lo único que hay que tener es imaginación. Hay que tener imaginación y combinar colores para que la gente diga, ¡guau! Eso lo quiero, eso me gusta, lo quiero tener en mi pared y lo quiero poder mirar. Eso es lo que hay que tener, porque cortar y planchar todo el mundo puede, ¿no? Igualment que els seus quadres, les bosses que dona als clients, elaborades també per ella mateixa, no n'hi ha dues d'iguals.